Se acerca un nuevo periodo de transferencias en la Liga MX e indudablemente contará con la particularidad de ser un tanto austero para las compras y permisivo para las ventas, y es por eso que muchos equipos podrían llegar a desarmarse antes de la apertura 2020 si llegan suculentas ofertas. Santos Laguna está en alarma, además de Brian Lozano, quien ya fue visto por clubes de Europa, tendrá que tener cuidado con lo que pueda llegar a suceder con Fernando Gorriarán, y fue el mismo Guillermo Almada quien dialogó con ESPN, habló sobre la situación contractual de su compatriota. Sin dudas, es uno de los mejores jugadores de la liga, le ha llamado la atención a todo el mundo, he hablado con muchos entrenadores y rivales que me preguntan de dónde lo saqué porque les sorprende su rendimiento, aseguró el timonel de los guerreros, y es que el entrenador Charrúa cree en tanto a su dirigido que lo ve hasta para representar a su país, estoy convencido que es un futbolista que merece ser citado a la selección, tiene la mala suerte que Uruguay tiene una gran generación de jugadores en esta posición que están en equipos de primera línea, hubo muchas preguntas por él de equipos italianos antes de la pandemia, la intención del club es dejarlo porque ha llegado hace poco, pero con todo lo ocurrido, si llega una oferta tentadora, creo que cualquiera está a la venta. Esto ha golpeado a todos, pero veremos lo que sucede, cerró Almada. ¿Crees que Fernando Gorriarán está listo para ir a Europa? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.